Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a Orgullo Gamer y otra vez más a Far Cry. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, dale un pequeño like y suscríbete si no lo has hecho hasta el momento. Pues nada, jóvenes, esto pinta. Bueno, iba a decir pinta final. Mejor me callo porque realmente no lo sé. Ya son dos o tres veces que me ha troleado el juego con hipotéticos finales épicos. Pero bueno, esto tiene pinta que sí, tiene pinta que sí. Aparte, esto, vamos. Aquí un volcán, lava por todas partes. Tenemos que buscar a Krieger, que es el malo maloso, que iba en el helicóptero con el que nos enfrentamos en una ocasión en el barco. Y supuestamente él también se ha visto sometido al virus y se está transformando en un Super Saiyan. Pero parece ser que tiene una especie de cura que la lleva encima. Así que tenemos que buscar justamente. Esta arma es distinta. O sea que pues tenemos esto. Poquita cosa, tío, hay aquí. Poquita cosa hay aquí. Vale, ya sé, este ya sé. Esta es una basura, tío. Fuera, mala caca. Madre mía, soltamos 50 más. Vale, pues ya está, hemos cogido 50, pero no sé dónde se han metido. Se habrán metido aquí, supongo. Vale, pues vamos para allá. Nos dejan coger un vehículo, así que prefiero. Ostras, tío, esto ha sido automático, ¿eh? Vaya tela. Vale, hay mucha peña ahí, ¿eh? Ostras. Vale, sin remedio tenemos que ir por aquí. Sí, está cortado. Macho, no te mueres, tío. Eres un crack. Vale, ya, era de esperar. Bueno, festival del humor total. Madre mía, chaval. No puedo ni saltar, tío. Venga ya, tío. Pero bueno, tío, ¿qué es esto? Pero toma por saco, tío, si esto es imposible. Y encima yo voy a 2 por hora, si es que no puedo correr. Vale, vamos a intentar a ver si puedo coger el coche y voy por ahí, por la ladera esa. Yo creo que sí que voy a poder ir. Esto está hecho para ir con el coche. Ostras, tío, me he chocado. Me he caído a la lava.
Está hecho para ir con el coche, casi no es imposible, tío. Es imposible pasarte eso andando. Vosotros dan el vehículo, el motocarro. Yo también. Buah, chaval. Claro, como se están matando entre ellos, tengo que aprovechar, tío. Bueno. Mejor me voy. No me voy a ninguna parte. Es que estaba pensando a ver si puedo saltar. A ver, gastarme una vida para pa intentar saltar, no creo que cueste nada. Vale, aquí con cuidado porque si no, el primer golpe me lo doy yo solo. ¡Oh! ¡Sí! ¡A matar a uno! ¡Dios quiera, Meki! ¡Me caigo! Me caí. Nada, encima de estos subnormales me... ¡Hala, adiós! Encima estos subnormales también me disparan. ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Qué locura! Yo creo que tengo que volver al sendero. Si pudiéramos volver al sendero... Bueno, es que también tiene que llamar la atención que aparezca ese tío por aquí. ¡Hala! Madre mía, esto es una locura, tío. Es que esto te echan ahí como en el circo romano. A los leones, búscate la vida. Estoy intentando visualizar dónde. ¡Ah! ¿Y dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Hay que ver. Ahora, 800 muertes nada más empezar. Esto ayuda mucho a que el vídeo sea bastante visto, ¿no? ¿Quieres más? Que los atropello aquí. ¡Pum! Ese me lo he cargado.
Ahí. Ah, ese me persigue ya. Hay uno que ya me ha pilotado. Hay uno ahí que ya me ha pilotado y ya me persigue. Igual que este. Ya, Vale. No me dispares a mí, gilipuertas. Debería morir, ¿no? Eso es. Bueno, ya vienen todos a por mí, como son normales. Vale, me lo he cargado. Que no me vean. Que no me vean. Bueno, en teoría tengo que ir por aquí, ¿no? ¡No! Macho, tío, se le olvida saltar. ¿Tú te crees que se le olvide saltar? ¿Tú te crees que se le olvida saltar al subnormal este? No me acuerdo cómo se llama el tío. No. Es que hemos empezado mal. Ya de primeras me da un golpe yo solo. Y luego el resto ya. Ha sido una concatenación de hechos negativos. Siempre me doy un toque aquí y ese... Ahora. No. Cuidadito. Te quedas parado, mueres. Vale. Se ve un pijo, tío. Te pisotea y todo, chaval. Voy sobrado.
no me vea, que no me vea. Buah, menos mal que se ha caído. ¡Lo conseguí! Ahora me mata por aquí. ¡Bien! Se ha guardado partida. Genial. Macho, no tenía que ser tan complicado, tío. No debería ser tan complicado. Las oficinas de Krieger deberían estar cerca de ti. Acabo de atracar y ahora me dirijo hacia allá. Nos vemos en el... Ni lo... ¡Bien! Vale, vamos a... ¡Buah, chaval! Me tienen pivotado, ¿eh? Lo he dicho. Espérate, espérate. Nah, muerto soy. Bueno, lo importante es que se ha guardado. Y ahí hay un rifle francotirador que se nos puede venir de perlas. Ojo, ¿desde dónde me están intentando disparar? Pero vamos a ver, tíos. Iros a tomar por saco, de verdad. Las oficinas de Krieger deberían estar cerca de ti. Acabo de atracar y ahora me dirijo hacia allá. Nos vemos allí. Ni lo tú. Vale. Solo tengo 5. Tira por allá, hombre. Nah, con esto no hago nada. No, no hago nada. No. Vale, que le estoy dando las a las. Lo he hecho. Hay mucha peña aquí, ¿eh? Pues no sé si quedármela vacía. Pues mira, es que te digo que me llevo esta que está llena. Ostras, cómo mola eso, ¿no? Oye, y si me tiro por aquí, me muero. Ah, que hay una... Ah, vale, hay un vehículo ahí. Que por cierto nos vendría muy bien ese vehículo. Mira. Están aquí, ¿eh? Ostras, tío, se están aquí al lado. Sí, tienes toda la razón del mundo. Voy a caer. Dale, vamos. Como están las cosas, voy a morir seguro.
Va, viene. Vale, ya me ha visto. No, de momento estoy vivo, pero vamos, por ciencia infusa, porque ya me dirás. Espérate un momento. Que a lo mejor este tiene algo para mí. ¡Venga, ven! Vale, vida no, pero estoy a full de... O sea, tengo una mínima oportunidad. Se me tiene pivotado, eh. Hemos perdido el contacto. Me está matando entre ellos. Era de esperar. Era de esperar, tío. Estaba fatal de vida. Las oficinas de Krieger deberían estar cerca de ti. Acabo de atracar y ahora me dirijo hacia allá. Nos vemos en el... Ni lo dudo. Marcarlos todos. Macho, tío, ¿cómo puede ser que me veas, tío? Se acabó. Es que hay uno que lanza cohetes. Me lo tengo que cargar primero. Yo supongo. Deberían estar cerca de ti. Acabo de atracar y ahora me dirijo hacia allá. Nos vemos allí. ¿No? Ni lo dudes. ¿Quién está visible? Vámonos. Que todos me ven, tío.
¡Chúpate! ¡Ostras, qué guay! ¡Un pepino! Bueno, 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 corre, 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 corre. O sea que por aquí podemos ir, también. Tío, no necesitas más de esto. Bueno. Hemos perdido el contacto. No tengo bomba. Macho, hay mucha peña, tío, aquí. ¿Viste? No entiendo yo por qué no puedo coger más cosas de estas. A lo mejor es que está vacío, pero no sé. Seguro que si él me ataca. Tampoco me sale la opción de cogerlo, o sea que es muy raro. O a lo mejor es que lo he cogido ya y no me he dado cuenta. Seguramente lo he cogido ya y no me he dado cuenta. Uno menos. ¿Dónde estáis? Y es que os oigo, tíos. ¿Dónde está? Vale. Su compañero está por aquí. Estupendo, tío, estupendo. Morrocotudo, tío. ¡Buf! ¡Ostras, tío! ¿Qué hacías tú ahí? Voy a potracar, voy a tener. Con el colega.
de la Vega. Vale, ¿dónde está? Macho, tío, estaba a dos metros, tío. Cago en la mar. No se ve un pijo, tío, aquí. Bien. Y se guarda partida. Buah, aquí nos da de todo para prepararnos para la Tercera Guerra Mundial. A ver cómo estamos. Vale, perfecto. Aquí ya tenemos... No vale la pena mantener el francotirador. Yo a mi rollo, tío. Yo, ellos... A lo suyo y yo a lo mío. Preferiría ir por ahí. Porque parece como que... Como que los pillas por detrás, ¿no? Que lo que puede pasar aquí es que... Se han ido todos al bingo. También te lo digo, ¿eh? Prefiero la otra, prefiero esta. A la hora de apuntar, apunta mejor. Vale. Ahí está lo del coche. Le reventamos la antena, pero no, no parece la antena. Bueno, mejor no, no, no. O luego te haga falta el vehículo y verás tú qué risa. Yo creo que son los trigenos, los que se están, lo que están diciendo, ¿de dónde viene esto? Lo que pasa es que como no estoy. Vale, pues al final no era para tanto, macho. O sea, no era para tanto haber venido de frente, me refiero. Vale, guárdate aquí, por favor. Vale. Cambio de capítulo y tiene la pinta de que esto sí que tiene pinta de final.
Esto sí. Esto sí que tiene pinta de final, chicos. Buah, es una parte muy chula, ¿eh? Con 20.000 personas ahí. Vale, chicos, perdonad si veis un cortecito. Nada, tenía que cortar momentáneamente. Volvemos otra vez. Va a estar por aquí. Puf, tiene pinta de final, final, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué grande que estamos a tope de todo! Claro, porque es que yo me los he cargado a todos. Y al final he entrado en el almacén. Y ya luego después no me he encontrado con nadie. O sea que ya estaba repleto de todo. Ya tenía de todo. Esto estaría bien que nos dieran un poquito más, pero me parece a mí que ya. Da igual. Vale, ¿ves? Como ahora sí, 4 de 10. Eso es. Ahora sí. Bueno, vámonos. Los trigeros. Oigo. Nah, me han cerrado la puerta. De la Gran Bretaña. Ostras, tío. Que han aparecido 14 de repente. Bueno. ¿Bien? Me he caído. Me he soltado aquí. Bueno, de esto tenemos. Estamos a tope. Vale. Eso es. Buen chico. Porque este será, supongo que mejor. Vaya, comparten. En serio, tío. Chaval, no contaba con eso, tío. Tiran ahí un misilaco, qué locos. No contaba con un misil ahí. ¿Cómo puede ser que les pegues un...? No tiene esto mucho sentido. Vale. No tengo bombas. Macho, no he durado nada, tío. De verdad, es que vamos. Ostras, tío. Otra vez me va a costar aquí 800 años pasarme esta parte. Thank you.
Genial. A ver si estoy muerto ya. Estoy muerto, tío. Esto es como la parte aquella en la que estábamos cargando la bomba. Estaba Val con la bomba y yo tenía que cubrirla. Vamos, tardé la vida en pasarme esa parte. Que sin tener granadas de ningún tipo, cuesta esto, ¿eh? ¿Vamos a matar a alguien, tío? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Tío, estoy a un toque, pero vamos. Ya está, macho. No se había dado mal la cosa, pero nada, hay que tirar bombas a lo burro, bestia. Pero son 14 ahí. Pero aguantan un montón, hijo de la Gran Bretaña, macho. ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Esto yo muérete, tío. Vaya distancia, distancia. Uf, pues se me ha dolido. Tiene menos alcance este. No tiene alcance. No tengo alcance con ese. Con el otro sí, ¿eh? Con el otro sí que los puedo reventar ahí un poco, pero tengo que saber disparar bien. Pero parece que se quedan ahí como atontados. Mira, chaval, es verdad, tengo el brazo verde, tío. Cómo mola. Pues ya podría, no sé, pegar saltos más bestias o hacer alguna cosa así. Vaya.
No. Morido. Jolín. Está complicado esto ahí. Tú muérete, tío. ¡Ostras, tío, qué loco! Con el misil aquí en la cara. Con el bazooka aquí, me lo tiene en la cara, qué loco. Buah, difícil esto, difícil, muy difícil. Sube la dificultad un montón. Esto hay que hacerlo siempre, es que no queda más, es que esos dos misiles que cogemos de más. Venga, hombre. Macho, qué locos que son, tío. Me atacan todos y todos me atacan con a lo bro lo bestia, macho. Qué locos. Que yo no sé cómo montarme esto, ¿sabes? Yo no sé cómo montarlo. Porque tampoco puedo volver para atrás. No me deja. Pues si pudiera volver aquí atrás y parapetarme, pues genial. Pero es que no me deja. Es que, vamos, es normal. Aparece uno de frente y se acabó. Es que no sé cómo montarme esto. No tenemos. No sé cómo montarlo. Vamos en plan Rambo, porque otra cosa. Si no voy a aguantar nada. Me he cargado solamente uno. Si no voy a matar. Cago en la mar, tío. Macho, de verdad. Es que me parece muy bien que los niveles los quieran hacer más fáciles, más difíciles. O sea, hay momentos en los cuales la dificultad tenga que subir, pero una cosa que esté bien, tío.
No puede ser que tengas tranquilidad total y de repente aquí te tengas que enfrentar con... Si es que no tengo, el problema es que no, si tuviera alguna bomba, estaría muy bien. Una bomba de humo, con una bomba de humo sería suficiente. Los alteraría, ¿sabes? Si estoy por uno, no puedo estar por los otros 14. Tengo que estar tirando bombas sin parar. Y luego después esta arma es muy mala. Dispara ráfagas ahí a lo loco y... Esta en principio es mejor para esta, porque es más certera. No sé que tenga que tirar un bazocazo, pero yo qué sé. Un bazocazo para cargarme. Chaval, ahí me ha reventado él. Es que esto es asomarse y se acabó. Te asomas y se acabó. El bazocazo que me han tirado me ha matado. Me ha reventado mucho, me ha hecho mucha pupa. Madre que te parió. Macho, voy a tirar yo también un bazooka. Venga, va. Vamos a empezar con bazocazos. Di que sí. Ya que ellos van ahí a este nivel. Vamos con bazookas. En serio, tío.
sacamos. Es que era un disparo. He aguantado ahí. He aguantado ahí por ciencia infusa, porque otra cosa no. Venga, vamos a tirar aquí un par de bazocas. Tarda una vida, tío. Madre mía. Al final, pero sí, lo pasaré. Lo que pasa es que voy a tener que hacerlo fuera de cámara, ¿sabes? Porque es que si no... Bueno, fuera de cámara. Editando a más no poder. Y claro, esto ya... Es un rollo. Que encima le tiras cuatro bombas y sigue tan campante, macho. Es que son unos cracks. Son unos cracks. Está claro que son el top del top. Son lo mejorcito de la tierra. Es comprensible. Pero macho, una cosa que esté bien, tío. No te pongas de frente. Un toque, un maldito toque en esa. La puerta que no se abre. Ya está, se acabó.